While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, que me parece que es un número cada vez más creciente, y con particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, vamos con la nota de introducción de costumbre, esta vez por razones jubilosas, no luctuosas, jubilosas, lo cual, en fin. Vamos a hablar de una mujer ferrolana, me voy a referir a una mujer ferrolana, meritísima, Rebeca Atencia, veterinaria que vive en África desde hace ya unos cuantos años, sobre 15, que ya es un tiempito. En todo caso, tiempo bastante para haber acreditado un coraje y una determinación extraordinarios, tanto como un muy alto grado de profesionalidad en su tarea de trabajo con grupos de chimpancés. O sea, primatóloga, como dice y muy bien nuestro invitado de hoy. Pero es que además viene desarrollando al tiempo una labor de transformación social importante, muy importante, incorporando a la mujer africana en puestos de mando y de responsabilidad. Igual en la atención de lo que tiene que ver con los animales más o menos selváticos, que con conducir un 4x4, etc., ¿no? Decía, incorporando a la mujer africana a todas esas labores de responsabilidad directa, naturalmente, toda una revolución en su sentido más noble y literal, de mucho mayor mérito, considerando precisamente que los usos y costumbres más propios en África son de una jerarquía inconmovible con prevalencia ancestral en el hombre. Rebeca Atencia viene dirigiendo el Instituto Jane Goodall en el Congo, donde vive, ocupada en la tarea de reintroducir chimpancés en la selva. Y es precisamente a propuesta de la propia Jane Goodall que la prestigiosa revista norteamericana Newsweek acaba de nominar hace poco a Rebeca Atencia como una de las 20 mujeres del mundo, 20 mujeres del mundo, a modo de guía y faro principales para la próxima generación. Como es de ver, todo un mérito impresionante, sobresaliente, extraordinario, el de esta mujer, que además es ferrolana, y por tantos motivos excepcional. Hace un par de días que recibió el reconocimiento institucional, qué menos, ¿verdad?, del Ayuntamiento ferrolano en un acto público celebrado en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos. Vaya también, naturalmente, desde aquí, mi expreso y admirado reconocimiento personal y el de este programa Crisol de Cultura para Rebeca Atencia, para su inteligencia, su denuedo admirable, su determinación, su valentía y, desde luego, su labor toda y entera en África. Un beso, Rebeca, todo el ánimo, el mejor deseo de buena suerte y toda mi admirada gratitud por cuanto haces. Bueno, y bien, hoy nos ocupa un espacio de conversación, en fin, que se agota en sí mismo escasamente, pero sobre el que volveremos muy probablemente en programas posteriores. Hoy vamos a hablar de masonería. Ya lo anuncié la semana pasada,
De la misma manera que anuncié a nuestro invitado de hoy, una persona particularmente idónea para hablar de esto, y ya dije por entonces que, a ver, Eliseo, que así se llama, que en fin, ya te lo dije todo junto ahora, pero bueno, voy a regalarle también, en fin, alguna prenda que se la merece, ¿verdad? Se trata de Eliseo Fernández y Fernández, bibliotecario, atento y minucioso investigador de la historia social de los dos últimos siglos, en particular referida al ámbito gallego, en general, y ferrolano en particular. Presidente que lo fue del Ateneo Ferrolano, es persona de la que, ya lo dije hace un momento, hicimos largos elogios al cierre del programa de la semana pasada, por lo que ahora, en fin, no sé, parece de no insistir para no caer en vicio reprobable y ditirambo excesivo, ¿verdad? En fin, en todo caso, a mí siempre me complace invitarle y tener oportunidad de compartir conversación. Bienvenido, Eliseo. En fin, dicho que es un placer recibirte, ya lo sabes. Muchas gracias. Un placer también estar, como siempre, aquí esta noche. Bueno, pues le vamos a dar a la masonería, si, en fin, por situar un poco a los espectadores, a los que siempre hemos de dirigirnos de manera preferente, pues vamos a establecer, en fin, un mínimo preámbulo, ¿verdad? Vamos a ver. De la masonería, que tiene que ver, naturalmente, con, en principio, con una amistad bien entendida, más o menos, ¿no? Pues enseguida hay referencias históricas, conocidas, un poco exageradas y seguramente desituadas, pero ya desde nuestro padre Adán, en sentido idílico, pasando por Noé, Moisés, Alejandro Magno, Confucio, Julio César y el propio Jesucristo, a todos, dependiendo del ojo del observador, lo refirieron como, naturalmente no masón en sentido estricto, pero sí con una inspiración parecida desde el punto de vista de la relación social. Bien, por otra parte, todos los grupos, como los judíos, los rosacruces, los templarios, los jesuitas en el ámbito de la iglesia, en fin, todos irían un poco por ahí. En todo caso, la definición clásica, más o menos, de la masonería sería que se trata de una sociedad secreta de carácter internacional y con una estructura jerárquica muy marcada que se agrupa en las llamadas logias, inspirada en principios de fraternidad entre sus miembros y que afecta a simbologías con una definición muy marcada en su carácter y expresión. La primera masonería es la masonería operaria u operativa, que surge en la Edad Media por la asimilación de los oficios. Es decir, en realidad era, se podría decir en términos coloquiales de hoy, puro corporativismo. Y ahí tenemos a los albañiles, de una manera preferente, a los canteros, porque claro, se estaban construyendo las catedrales y naturalmente se transmitían los oficios con un cierto carácter de secretismo, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la iniciación y la mutua ayuda en, en los primeros tiempos de la masonería. Pero claro, esta masonería operativa no tiene nada que ver con la que después va a tomar rango de referencia histórica y con una historia, en todo caso, en general, afectada de muy diversas circunstancias, los últimos 200-250 años. Sería la masonería especulativa. Cuando aparecen nuevas profesiones, cuando aparece la Academia de Arquitectura, ya los secretos desaparecen, ya la transmisión de los oficios de albañil, maestros y demás tiene menos importancia. Así es como empieza todo. Y empiezan a sumarse, naturalmente, gentes vinculadas al mundo del derecho, de la medicina, cirujanos, con frecuencia, y así otros. En todo caso, la gran diferencia que se establece entre la masonería especulativa
Y la operativa, naturalmente, ya lo dice la palabra, especulativa, tiene que ver con la referencia intelectual, con el sentir crítico, filosófico y demás, ¿no? Sin embargo, conserva muy buena parte de la simbología. Bueno, pues yo creo que más o menos nos vamos a quedar por aquí, haciendo referencia a que fue más o menos en la Gran Logia de Inglaterra en la que ya se puede considerar pura masonería especulativa. Y entonces, a partir de ahí ya seguimos hablando, sobre todo va a seguir hablando ahora, en fin, si le parece, Eliseo, que para eso está bien. Adelante, Eliseo. Sí, buena idea un poco. Yo creo que es interesante darnos cuenta de cómo Ferrol, por las sus especies características, tuvo una fuerte presencia de masonería. Es una ciudad que tiene, bueno, digamos, una relación a través de la migración, del comercio, de la industria, con otras partes del mundo, y en la medida en que la masonería era una sociedad con una vocación internacional, pues entonces ahí, digamos, que esa se da una implantación más fuerte seguramente de la que se da en otros sitios. Eles, una de las cosas que dices, que era una sociedad secreta, ellos, los masones, siempre dicen que es una sociedad discreta, con un pequeño matiz sobre, digamos, o grado de... Bueno, discreta, discreta sí, que es, en fin, además, ahora me parece ingenioso, ¿no? Es decirlo, discreta sí, pero hay una circunstancia que tú me corregirás si no es así, ¿no? Hay referencias sobre cómo se establecen logias en unas fechas determinadas, en unos años determinados. Lo que nunca se reconoce es la desaparición de las sociedades, con lo cual la discreción es mayúscula, claro. Eso lo hay. Sí, sí, sí. Es decir, no se reconoce, es decir, desaparición, que a mí me conste. Es decir, surgen, pero no desaparecen. Que todo empieza y termina, ¿no? Sí. Pues no, no parece ser el caso. Entonces, claro. Discreción sí le echa mucha. Sí. Claro, lo que pasa es que son sociedades que tienen una vida, digamos, privadas, que tienen una vida que por esa discreción no es pública, también por lo tanto envolta en un misterio, pero bueno, a lo mejor por, digamos, circunstancias históricas, es verdad de que sí que hay una, ahora mismo una capacidad de saber lo que fue la masonería en Galicia, por ejemplo, en el século XIX-XX, pues a través de un fenómeno trágico como fue la represión. O feito de que o Estado, después del golpe militar de 36, pues fixera fincapé no protagonismo da masonería na, digamos, no desvalar da República, pues entón se produce unha incautación de bens masóns, de tal, e de feito un arquivo histórico de Salamanca, agora chamado Centro Documental de Memoria Histórica, ten unha importantísima parte de fondos dedicados á masonería. E iso sí que nos permite saber algo máis do que era ese movimento do que foi en Galicia, a través das planchas cos membros das loxias, as correspondencias, toda unha serie de documentación que foi utilizada con esa finalidade represiva, pero que, sin embargo, nos dá unha visión histórica do que era a conformación das loxias, non da actividade, digamos, que puderan ter. Eso sí que é distinto, ¿no? É máis difícil saber pues cómo se relacionaban los masones entre ellos, qué actividades podían promover o qué facilitaba a su militancia en la masonería. Todo eso es ainda más difícil de saber. Pero bueno, ainda así, sí que ese efecto corre o velo y nos permite un poco botar una ollada a masonería. Ainda se conserva, creo que en Salamanca, uno de Steven, un templo masónico, una recreación de un templo masónico, con materiales que fueron incautados a partir del 36. Sí, iba a decir yo que, a propósito de lo del archivo de Salamanca, ¿no? Una referencia que para Galicia tiene alguna importancia, ¿no? Bastante. Sí, las referencias represivas a las que te refieres, sin duda, porque en fin, es la, digamos, la consecuencia dialéctica de la propia guerra civil, ¿no? Pero en realidad, en el archivo de Salamanca, digo el archivo de Salamanca vinculado a la guerra civil, no había solo una intención, por lo que voy a decir, no había solo una intención represiva,
que también, ya digo, que también, pero no había solo, fue algo que se hizo, no, porque podría ser, solo con fines represivos, no, se refiere, hay una documentación amplia, además que tú la vas a conocer mejor que yo, por otra parte, es decir, lo digo para los espectadores, sí, sí. Que tiene que ver con el reconocimiento de personas ya fallecidas. Por ejemplo, Fontaine la Leal, sobre el gallego Fontaine la Leal, emigrante en La Habana, ¿no? Es decir, sobre el que se reconoce, había dudas sobre, bueno, hubo algún periodo de dudas sobre si era masón o no era masón, bueno, queda perfectamente claro que era masón, está reconocido. En el archivo de Salamanca, precisamente, cuando Fontaine la Leal estaba manifiestamente fallecido. No tenía constancia, pero. Ah, sí, sí, no, pues, pero no sabía. Sí, bueno, pues mira, pues en la logia de Regla, en La Habana. Sí, sí, sí. La logia de Regla, es decir, enfrente de, bueno, más en la geografía, en todo caso, como lo que podríamos decir aquí en Seijo, vamos, por. Sí, sí. Es decir, de Regla, y tenía además por nombre de guerra, bueno, por decirlo, sí, nombre que, ¿verdad? Sí, simbólico, simbólico. El nombre simbólico, en efecto, era Murguía. Ajá. El nombre simbólico era Murguía. Bueno, es evidente que esto tiene que ver con una referencia estadística de investigación en el sentido formal. ¿Qué ocurre? Que después masones vinculados a la, es decir, vivos, en fin, y pues entonces sí, ya están en la dinámica de la guerra civil, y ahí ya la represión, lo que sea. Pero el caso de Fontaine la Leal es inequívoco, y naturalmente no único. Claro, lo que tengo el archivo de Salamanca es que permite, digamos, un conocimiento histórico amplio. Claro. Pero la finalidad que para ser creado, tal como fue creado, pero fue. Es que el caso, ya me extraña que no conozcas el. Pero mira por dónde, que bien te viene, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Te interesará. Hombre, sí, sí, por sí. Cierto, yo tengo que decir que lo sé a través de un amigo común. O sea, que tú lo pudiste haber sabido perfectamente. Yo lo sé a través de un amigo común. Hombre, yo lo sabía, pero me olvidé. Cuya información, bueno, a veces ocurre. Cuya información es solvente, la de Jaime López, sí, que nos va a visitar la semana que viene, por cierto. En fin, por curiosidad. Sí, pues, ¿no? Se me lloró alguna vez, me comentó, pero no. Sí, me porque. No, lo digo porque tú sabes que Fontaine la Leal, Jaime tiene un particular afecto, sí, por la figura. Hombre, un gran defensor y un gran promotor de la figura de Fontaine la Leal. En efecto. Y sabes también que Jaime es muy escrupuloso en la consideración de las cosas, hasta que va ahí con la lupa de cuatro aumentos, ¿verdad? Y tal. Y en efecto. Entonces, bueno, era la aclaración, y si además te sirve de algo, yo encantado, claro, sí, ya sí. Comprenderás. Bueno, tú ve entrándole aquí a la masonería, que estamos en Ascuas. A ver, ¿qué nos dices? Hombre, ya más que contarte cosas, tengo preguntas que hacer. Claro, por supuesto. Sobre la masonería y su origen. Yo la idea que tengo de la masonería es más bien la idea moderna. De, claro. Una especie de proyecto ilustrado anti-eclesiástico, de carácter racionalista, pero al mismo tiempo que quiere mantener el simbolismo y ciertas ideas secularizadas sacadas de la tradición cristiana, como la fraternidad universal, la moralidad elevada, el desinterés, podríamos decir casi evangélico, pero sin el aparato de apoyo evangélico y sin la estructura eclesiástica. Sin embargo, tú has remitido la origen de la masonería a los albañiles medievales, constructores de catedrales y a los gremios, de donde yo creo que vendría más bien la simbólica que la propia, digamos, idea directriz del programa como empresa, digamos, de fraternidad universal. Sí, sí. A ver, recojo lo que me dices y además no hay oposición, aunque no pueda parecer. Vamos a ver, lo que dices y lo que digo en realidad se complementan. Vamos a ver, esa idea, acabas de decir anticlericalismo, eso es cierto, por supuesto. Es más, no es anticlericalismo. Es anticlericalismo en un momento determinado que pasa a ser pronto anticatolicismo, ya de una manera directa. Anticatolicismo puro porque hay una derivación hacia el ateísmo. Pero en realidad, ab initio, en principio, la masonería especulativa, quiero decir, cuando surge en la Gran Logia de Inglaterra, se dice de una manera inequívoca,
la idea de Dios es fundamental. Es que se dice de una manera clara y expresa. Y se llega a decir que que la apelación a Dios es fundamental para un masón. Después hay derivaciones. Hay derivaciones, podríamos decir, a efectos, digamos, descriptivos, perversas, ¿no? Y entonces sí lleva al anticlericalismo, además pronto, porque aparecen, tú dices la fraternidad, por supuesto, la fraternidad ya está en el origen medieval de la operativa, la fraternidad ya está ahí. Pero hay una fraternidad de gremios. Sí, de gremios. Unidos en el conocimiento, sí. En la transmisión de una simbólica, por supuesto, diríamos, bíblica. Vamos a ver, la masonería hace suyos la libertad, igualdad y fraternidad, de modo expreso, directo y literal. Esto ya, como sabemos, son ideas que, aunque subyacen buena parte en el cristianismo de una manera inequívoca, pero esto sería otro debate, sin embargo se los apropia la Revolución Francesa que pasaba por allí. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad son los tres ejes sobre los que discurren. ¿Qué ocurre? Que durante el siglo XVIII, pero en fin, esto se lo digo a los espectadores, que vosotros ya lo sabéis, perdón, y algunos espectadores también, bastante seguramente. Vamos a ver, durante el siglo XVIII, pero fundamentalmente XIX, todos los estados, y yo creo que esto es un motivo de debate de interés para que lo... Todos los estados, bueno, mayoritariamente, gobiernos y estados mayoritarios, condenan y prohíben la masonería. Bueno, yo creo que la primera reflexión inmediata es preguntarse por qué se condena y se prohíbe algo. Porque algo aparentemente tan beatífico. La apariencia es totalmente beatífica. La fraternidad universal, claro, hay que decir una cosa. Yo creo que se mueven en términos de gran ambigüedad. Cuando se habla de la fraternidad universal, pues yo le invitaría más bien a que se ocupara del prójimo, o sea, del que tiene más cerca. Porque los conceptos de fraternidad universal acaban teniendo teratologías extrañas. Es decir, véase la muestra. ¿Por qué ocurre? Lo pregunto con intención de debate, de provocar el debate. ¿Por qué los gobiernos y los estados se defienden prohibiendo? Por cierto, también la Santa Sede pasa a prohibir, naturalmente, la masonería, pero cabe decir que ni fue la primera, no fue ni el primer, ni la primera ni la última, quiero decir, que no es, para que no se vea, ¿no?, una enemiga particular, pero acaban prohibiéndolos. ¿Por qué lo prohíben? Porque, claro, esto tiene que haber alguna referencia de fondo justificativa, de conspiración. Cuando declaran todo lo contrario, y ya, en fin, ya termino. Cuando declaran lo contrario, generalmente se dice, no, nosotros no, no, nosotros estamos... Hombre, en la medida en que la masonería promueve algunas formas democráticas de actuación o libre pensamiento, en la que es verdad que es una organización jerárquica, una organización, pero no autoritaria, o mayor, no funcionamiento, porque é unha organización que non ten unha disciplina, digamos, obligatoria cara aos membros, sino máis ben de relación, pero sempre un orden xerárquico de grado a nivel de experiencia. Bueno, yo creo que disciplina, sí, quiero decir, además... Eu non teño constancia ninguna de que, digamos, as loxas funcionasen como ferramentas, digamos... Hombre, si hablamos de discreción, no, pero si hablamos de secreto, tiene que ser disciplinado, es decir, a la fuerza. Bueno, decir, no, hay... disciplina sería autodisciplina de manter o secreto de la relación, pero eu creo que esa, digamos, a idea de que unha organización granítica que funciona con xerarquía a nivel de, digamos, de organización e de autoridade, eu creo que eu non a comparto, o sea, non teño ninguna constancia de que vea así fora. Bueno, yo voy a dar una definición, la voy a dar aquí que lo tengo a mano, y ya me callo, de la definición que se recoge en el diccionario enciclopédico de la masonería, que ya no puede ser una fuente más clara. Dice lo siguiente, y entonces a partir de ahí dice, la masonería es una asociación universal
filantrópica, filosófica y progresiva, que procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, es que, bueno, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano los sentimientos de abnegación y caridad, la tolerancia religiosa, los deberes de la familia, tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndoles en un tierno afecto de mutua correspondencia, procura, en fin, mejorar la condición social del hombre por todos los medios lícitos y especialmente por la instrucción, el trabajo y la beneficencia. Tiene por divisa, ya lo dije antes, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, a mí esto me parece una declaración de buenas intenciones, sin duda, pero a mí me parece directamente un brindis al sol. Pero me lo parece a mí, sí, a ver a vosotros. No, bueno. No, yo quería decir, desde el momento en que la idea fundamental es la fraternidad universal, cuando esa fraternidad implica, por un lado, un cierto igualitarismo, que es el que va a llevar a la idea de igualdad, ¿no?, inmediata a la fraternidad, y una libertad que implica también una libertad de pensamiento, lo lógico es que se convierta en un programa de oposición a los poderes absolutistas en el ámbito de la igualdad, que es el sistema que mantiene la desigualdad de clase y que se levanta sobre eso, de su esencia, los absolutismos, es decir, los estados absolutistas que la van a prohibir, y por el lado del ataque a la representante, a la enemiga máxima de la libertad de expresión, que es la Iglesia, pues se convierte también en un programa de, en fin, anticlerical y anticatólico, si quieres. El Écrasé l'infâme de Voltaire, naturalmente, la infame, ya sabemos que es la infame. Claro, por supuesto, por supuesto. Claro, pero pues, ¿no?, puedes decir que ese programa es muy genérico y muy beatífico, ¿no? No, no, medida. En cuanto se pone en marcha, en cuanto se empieza, sí, a concretar, se va a encontrar con unos enemigos reales, el absolutismo, claro, y el dogmatismo. Para decirlo, claro, pero eso creo que alguna vez se ha ido, alguna otra vez que estuve aquí, sobre si el anticlericalismo es una forma, digamos, natural de acción de determinados grupos que nacen como anticlericais, o al revés, digamos, o clericalismo fai e convirte en enemigos a grupos que actúan en pro dunha liberdade, dunha igualdade ou dunha fraternidade, igual que os estados absolutistas. Bueno, si é un anticlericalismo reactivo ou proactivo. Exactamente. Eso eu creo que hai que discernilo e ter un pouco tamén en conta, pois en cada momento histórico. Desde o momento en que digamos, el dogmatismo e el absolutismo estaban antes de la masonería, pois cando a masonería aparece, é proactivamente anticlerical e antiabsolutista. Sí, pero no, no, y por no tanto no generará una reacción. Claro, claro, pero se puede ser anticlerical en el sentido que se entiende vulgarmente a queimar iglesias, o que en el sentido que históricamente en España claro, pero por ejemplo, abrir escuelas laicas es anticlerical. No, en la enciclopedia tampoco. Claro, por eso. Que ahí hay pero va incluida en el lote. Sí. En el lote de un programa donde la infame es la Iglesia Católica y donde la igualdad está en contra del absolutismo y los ideales suyos son asumidos explícitamente por la izquierda revolucionaria. Mm-hmm. Bueno, sí, pero bueno, al final el programa es muy liberal, bueno, un movimiento más que liberal. Claro. Sí, bueno, por otra parte me parece... socialista, No creo que toda la masonería fuera revolucionaria, pero evidentemente la masonería está detrás de la Revolución Francesa como uno de sus... Sí, sí, claro, sin duda. Sí, tamén un pouco volvendo a Ferrol, tamén está un pouco, se di, en parte detrás da insurrección que hai en 1872, no Arsenal, e aí estaba un personaxe masón ferrolán que foi Francisco Suárez. Sí, yo creo que lo referimos, pero está bien recordarlo, sí, que iba a ser alcalde después, ¿no? Sí, alcalde, masón, editor, o escritor de gran novela. Y autor de una novela ferrolana por antonomasia, ¿no? Sí, bueno, es decir, vindicadora de la clase proletaria. Sí, los invencibles. Los, no, no, los
Invasores. Invasores. Os Invasores y Grandal, que es Grandal, la pieza frontal. Sí. En que, fin. Que es una novela que sí que tiene un cierto aire igualitario. Y, bueno, sí, sí. Bueno, ya, se, lo está, ya sí. se lo dedica en el frontispicio a los esforzados. No, que normal. Por otra parte, porque además es la época. O que marca también una característica importante de la masonería en Ferrol, que hay una primera generación de masons, bueno, una primera generación, no, la segunda seguramente, entre os cais había bastantes socialistas importantes. O máis importante seguramente Francisco Fernández García, que foi o creador do PSOE en Ferrol na década de 1890, e Antonio Bello, que foi ademais mestre e foi outro dos grandes socialistas de Ferrol, concelleiro en varias ocasións ata a República, que foi cando morreu. E iso é algo que a distingue a masonería de Ferrol de outras loxas masónicas de Galiza, porque non había esa participación tanto de obreiros. Outra característica da masonería de Ferrol, por exemplo, era a participación de militares. Decían que os maquinistas, por exemplo, que había unha grande cantidade deles que eran masóns. Era algo curioso. E outra cousa interesante tamén, como parece ser que aquí había tamén algunha loxa inglesa ou escocesa, entre traballadores da constructora naval, que tiña personal mestre, sobre todo, personal de oficinas, que eran ingleses ou escoceses, bueno, aquí sempre foron ingleses. La colonia inglesa. Aquí sempre foron ingleses, pero supoño que había un pouco de todo, e parece ser que tamén había unha loxa que funcionaba especificamente en Ferrol. Bueno, yo, a mí me parece hora de decir, también como outra referencia de provocación, porque creo que es interesante, la definición que en el año 1977, el tiempo de hoy, hace nada. En efecto, el tiempo de hoy, una declaración que hace definir la masonería a través del Grande Oriente Español. Y dice así: la masonería, aclara, no es un partido político, no es un sindicato, no es ni siquiera un grupo de presión. No intenta, ni lo desea, tomar el poder político. La enseñanza de la masonería es de carácter moral y filosófico. Despierta el espíritu crítico de los individuos y el odio a las tiranías, ya sean de tipo fascista o comunista. La masonería se apoya en, atención, un fuerte sentimiento religioso. Por tanto, rechazamos totalmente el ateísmo. Yo creo que esto, en fin, me da la impresión, claro, de que tiene alguna sorpresa para... Bueno, pero si Dios no es el Dios de la religión cristiana. Claro. Eso es lo que hay que entender. Otro, es un deísmo. Otro gran masón, Ferrolán, seguramente asumiría perfectamente eso, que Matías Usero, que fue, creo, católico, pero después era teósofo y creía un poco un otro Dios. De feito, escribiu incluso sobre masonería, en un libro que é Jesuitismo e Masonería. Un dios racionalista, porque o dios racionalista é un dios que non interviene na historia, é un dios que non é propiamente unha persona, sino unha especie de entidade cósmica, unha especie de ideal, cuyo efecto é, sobre todo, unha inspiración moral, e tamén a la verdade, a la ciencia e todo isto, pero, sobre todo, unha inspiración moral, que en sus contenidos esa moral coincida casi punto por punto con la moral tradicional cristiana, non é lo mismo que sea a mesma moral. Perfecto, ya, vamos con otro. Supoño que é o que chaman o gran arquitecto. Sí, claro, claro. Parece que a definición deles. Claro, pois, sí. Que é a terminoloxía propia da construcción. Claro, e se representa por el compás. El compás é o compás gran arquitecto. Sí, a la simbología me temo que non vamos a tener oportunidade de ir. Pero a simbología inevitablemente está sacada del cristianismo. La simbología, el triángulo, el ojo dentro. Es la inspiración de las catedrales. Digamos, se desustancia y se convierte en la simbología para otra finalidad. De hecho, yo no recuerdo ahora con precisión en qué momento, ni exactamente quién lo dice, en todo caso, la masonería en sentido más general, pero dice, hay que pasar del interior de las catedrales a, del dios del interior de las catedrales al de la humanidad.
que es un poco el... Claro, sí. Lo que querías. En todo lo caso, sorprendente es que la masonería mantiene ese tipo de simbólica como si fuera una cosa necesaria, cuando, por ejemplo, el deísmo ilustrado más racionalista, por ejemplo, Kant, prescinde tanto de la mitología de la religión como de la simbología de la parareligión masónica. Sí, bien, bien, perfectamente. Bueno, yo tengo ya aquí otra provocación y ya seguimos con Ferrol por otra parte, que ya sé dónde quedamos, tengo yo ganas de decir alguna cosa también, yo que estoy muy callado. Quería hacer una pregunta, pero seguro que se me olvida después, así que la anticipo, aunque me la vayas a contestar más adelante. Sí. ¿Queda simbología masónica esparcida por ahí, por los monumentos del 18 y 19 ferrolano, por lo que llamamos nuestro patrimonio? Ah, es una pregunta interesantísima. Sí, porque me extrañaría así, que no queda alguna cosa por ahí. Así de pronto no caigo en ninguna, pero seguramente sí. Pero no hay ningún estudio de todo esto. Por ejemplo, simbología masónica, unas iglesias de unas fontes de estudio, creo que no hay. Algún compás, más o menos suelto. Claro, por ejemplo, compases, exactamente. Algún compás. Compases, triángulos con los ojos dentro. Exactamente. Sí. Pues, pirámides. No me consta. Sí, bueno, ya sabes a qué te tienes que dedicar. Sí, bueno. Digo complementariamente. Busca pirámides y... Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy en nuestra recomendación de lectura le voy a ceder el turno de inmediato a Emilio para que nos cuente algo sumamente interesante, que tengo yo una urgencia especial en escucharlo. La historia de España que no pudo ser. Él nos la va a contar. Sí, el libro se llama precisamente así, La historia de España que no pudo ser. Es un libro editado por, bueno, lo que es ahora Bruguera, ¿no? Ediciones B. Y compendia una serie de artículos sobre preguntas de cómo podía haber sido la historia si las cosas fueran de otra manera, ¿no? El título es muy claro. Es una especie de ¿y si...? Entonces, son fundamentalmente dos cuestiones las que ocupan el libro, y son las dos modernas. Uno de los temas es la guerra civil, y otro es el franquismo. Y las preguntas son, y corresponden a los apartados que tratan distintos especialistas, que luego, pues, podemos ver, Payne es el más conocido quizá, pero historiadores catalanes y españoles en general tratan cada una de estas preguntas y lo contestan, pues unos de una manera como novelada, haciendo una especie de cuento, donde, por ejemplo, cuando en uno de los cuentos, pues si la División Azul hubiera llegado a Moscú y hubiera triunfado Hitler en la guerra, pues ese está novelado. Empieza diciendo, Hitler reflexionaba sobre cómo las bombas atómicas en el otoño del 44 habían acabado con Washington, Moscú y Londres simultáneamente, ¿eh? Y eso es como un cuentecito de qué hubiera pasado si efectivamente los nazis consiguen la bomba atómica y entonces... gana la guerra y la División Azul con ellos, y el franquismo también, como no beligerante pero amigo, también. Y otros no, otros son el típico, sobre todo el de Payne, que es el primero y quizá el mejor de los artículos, son más especulativos, utilizando datos y sobre los datos especulando con una base, claro, de erudición histórica, porque son todos historiadores. Bueno, los temas sobre las especulaciones, vamos, se centran en dos temas que son la guerra civil, y las preguntas son, ¿qué hubiera sucedido si el alzamiento hubiera fracasado? ¿Qué hubiera pasado si la República hubiera ganado la guerra? ¿Qué habría sido de la República sin las armas de la Unión Soviética? Que, por cierto, una vez estuvimos aquí con Lucas Molina Franco, sí, hablando de esto de las armas, y bueno, fue muy interesante. Sí. Y aquí también salen datos que hoy en día son muy conocidos y ya son objetivos. Pero que confirman los que la aportaron. Sí, claro. Sin duda. Como el oro se volatilizó en los pagos. Es que es muy interesante. Como Stalin estuvo esperando ahí y no quiso adelantar las armas hasta que no tuvo el oro en Moscú. En fin. Y el otro tema, que es el franquismo, las preguntas son, ¿qué habría sucedido si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial junto al Eje? Ya nos podemos imaginar que hubiese sido un desastre, porque estábamos exhaustos y fatal y todo. O sea que, ¿qué habría sido del régimen de Franco? Si este hubiera muerto como consecuencia de un accidente de caza que sufrió realmente en el 61,
Bueno, es interesante también. Lo que pasa es que este artículo necesita un conocimiento un poco amplio de los señores que en el 60, 61 estaban en el poder y en los alrededores. Y claro, uno que no sea un historiador o un aficionado con muchas lecturas, pues se pierde un poquito. ¿Cuánto habría durado el franquismo tras la muerte de Franco si el almirante Carrero Blanco no hubiera sido asesinado? Que es interesante también, y qué hubiera sucedido si el 23F hubiera triunfado. Este es muy, muy especulativo, porque hay una serie de en fin, especulaciones que el autor yo creo que no declara, pero que sostiene bajo tierra. Y qué hubiera sucedido si José Antonio, primo de Rivera, no hubiera sido fusilado en Alicante y hubiera conseguido llegar a Salamanca. Probablemente eso sea lo más interesante. Sí, son todos los interesantes. Sí, eso, no, lo digo en el sentido de que eso sí que creo yo que podría haber tenido influencia importante, no diré decisiva, pero importante. A ver, Franco a José Antonio le iba a hacer caso regular, ¿eh? A ver si se aguanta. Pero era de las pocas personalidades que le podía decir algo mirándolo a los ojos, es decir... Pero claro, hay tantas cosas que podían haber cambiado, sí. Si Mola no llega a morir cuando murió, sino después, si... O sea, eso, y claro, da lugar a muchas especulaciones... Pues que alguna vez te hemos trabajado un poco así, temas claro. Históricos, siempre tenemos la tentación de... De lucubrar, no, claro. Sí, claro, sí, interesa. O que pasa que también es complicado realmente, sí, porque ahí, claro, lo que decías, tiene, ahí son. No, y hay mil factores. Claro, sí, por supuesto. De todas maneras, en el porque... prólogo insiste que este es un libro de historia, no de ficción parahistórica, sino de historia. Bueno, y de hecho, pues, son todos historiadores. Yo creo que ya el espectador tiene. Te gustará seguramente el primero, el capítulo de Payne, de qué hubiera pasado si fracasa el alzamiento. Sí, sí. Eso es muy interesante. Da como tres hipótesis de cómo hubiera ido el bando republicano, si hubieran ganado los prietistas. Hombre, Azaña ya lo sabía. Caballeristas, sí. Bueno. Azaña ya lo sabía. Largarse para Francia, como hizo. Sí. Dijo, y si ganan los nuestros también. Pues sí. Porque aquí, los suyos, aquí en Ferrol, él no sé si era de los suyos, para claro, decirlo sí, de una manera. Sí, pero se sumó al Frente Popular. Ah, bueno, claro. Se sumó al Frente Popular. Yo creo que ahí está su responsabilidad. Bueno, es que me estoy acordando que escribí un artículo hace unos días que precisamente se ocupaba de esto, sí. Y todo esto yo estupendo con esta historia. Pues mira, las posibilidades... Aquí en Ferrol siempre se especuló sobre lo que hubiera pasado, claro. Porque aquí en Arsenal realmente la cosa estuvo un poco igualada en cuanto que parte de la escuadra se puso de parte de la República. Sí. Pues decían que Cervera, que estaba no o dique, una cosa tan simple. Que estaba no dique, si se conseguiera abrir la puerta de dique, salir a Cervera. Sí, sí, no, y además, la cosa cambiaría, es verdad. Claro, y además Ferrol fue decisivo. Sí, era sí, decisivo. Eso aspecto, lo comentamos precisamente. Claro, claro, no, sí. Ferrol no era cualquier cosa. Sí, sí. De hecho, si por ejemplo hubieran dominado Gibraltar los los republicanos y la Marina hubiera conseguido que las tropas americanas no pasaran a España, muy probablemente el golpe no hubiera seguido adelante, porque el 55% del ejército español estaba con la República. Bueno, sin el apoyo africano en España, si se hubieran quedado, si hubieran conseguido que no pasara, pues sí, hubieran perdido. Hubo intentos de sublevar en Marruecos, prometer la independencia, lo que pasa es que eso chocaba con la política, con la diplomacia francesa, por ejemplo. Claro. Digamos, darle a independencia a Marruecos significaba enemistarse con Francia. Entonces parece que el gobierno de la República tampoco optó por ese camino. Mira, quería comentar por último otra de las hipótesis. ¿Qué pasaría, el primer capítulo, el de Payne, que ya dije que es a mí el que más me gustó? ¿Y qué pasaría si fracasa el golpe, no? Entonces él ve tres posibilidades. Dice, pues lo encuentro de aquí. ¿Qué hubiera sucedido si el alzamiento del 18 hubiera fracasado? Y ve tres posibilidades. Dice, el predominio continuado de un Frente Popular Republicano de izquierdas, una ruptura rápida del Frente Popular que diera paso a una coalición moderada, es la opción Martínez Barrio, ¿no? Con apoyo de demócratas y militares, o la reestructuración o incluso la sustitución del Frente Popular original por alguna combinación de izquierda revolucionaria. Eso sí. Pues estás casi de acuerdo con él. Él considera que el tercer caso es prácticamente imposible. La izquierda tenía su plan revolucionario, la izquierda caballerista, el plan estaba en marcha, estaba funcionando. Pero si lo tenía antes de la guerra. Antes de la guerra. No diría tanto, pero bueno, sería entrar otro tema que nos llevaría mucho tiempo. Pero es que hay declaraciones expresas de Largo Caballero diciendo alguna cosa. Aquí salen, por ejemplo, pero Largo Caballero no tenía un plan revolucionario, tenía un plan golpista.
Bueno, que era un golpe pro-revolucionario. No, creo que... Bueno, bueno, os dais cuenta de que estamos haciendo otro programa, ¿no? Sí, ya supongo por eso que digo que si entramos ahí, ya, hay mucha tela para cortar. Es que es tan interesante, claro, venga. Pues, bueno, la posición de Payne es que probablemente hubiera pasado lo tercero. O sea, la ruptura del bloque y el arrastre, desde la entrada sobre todo de Stalin, que tarda un poco, pero que a cambio de oro entra, es probable que, Que ahí la sovietización, digamos, de la, del bando republicano durante la guerra, que es, por cierto, lo que según él explica las reticencias de las democracias occidentales a apoyar, tal y cual, es lo más probable que hubiera pasado si... Por bueno, otros factores, los digamos, alzados no hubieran tenido la fuerza de abortar ese proceso en marcha, que como proceso en marcha tuvo sus episodios, ¿no? La Revolución, Aragón, Cataluña, etc. Opinión de Payne. Bueno, hay que leerlo. Pero Payne abunda sobre una de teorías. Opinión de Payne. Aprovecha para decir que también la ahí también la tuya. Bueno, pues el libro está editado por Ediciones B, es un libro reciente, de hecho esta es la tercera edición y es del 2007. Y nada, muy interesante. Bueno, España y Alemania toman la Plaza Roja de Moscú. Ah, y la portada, por supuesto. Sí, la portada. Un Hitler portada. Más joven de lo que le corresponde para el año 40 y algo. Está al lado de Franco delante de... Casi parece un guarro. Sí, está un poquito joven, teniendo en cuenta cómo estaba Hitler en el año 44 o 45. Pues ese es mi libro. Bueno, vamos a ver. Entonces, la historia de España que no pudo ser. La historia de España que no pudo ser, Ediciones B. ¿Y el autor? Son muchos autores. El digamos, un editor es un autor catalán, Joan María Tomás. Sí, pero bueno, hay una Tomás debe indicar que una especie es catalán, de colaboraciones, ¿no? Digamos, a modo sí, periodístico. Escribió ¿no? algo sobre... Sí, sobre... y muy ameno de leer, sobre todo algunos, ya digo, capítulos en estilo novelado, y otros capítulos donde mezclan un poco datos y tal, y otros capítulos típicamente ensayos eruditos, como el de Payne, con apoyo... Bueno, como realmente ya hicimos... todos historiadores, por como ya hicimos una digresión pues que esto excesiva no podía evitarse. Claro, no, es que, por supuesto. Y además con la participación de Eliseo, que a mí es lo que me gusta. Es decir, pues yo traía un libro, pero traía es pretérito, imperfecto, indicativo. Es decir, lo traigo, pero lo volveré a traer la semana que viene, porque el comentario que tengo que hacer, en fin, me lleva un tiempito. Y entonces, pues es mejor pasarlo a modo de suspense para la semana que viene. A cambio, le voy a conceder, no sé, un minuto, no más, a Eliseo para que nos diga algo respecto a ese libro. En fin, para que lo que citábamos de sin ánimo de polemizar, ¿eh? Pero lo de Largo Caballero y tal. A ver, Largo Caballero, claro, lo que pasa es que tú lo expresas de una manera que me pareció... chusca pero inteligente. Es decir, dice golpismo. Era golpista, pero no revolucionario. No, perfecto. Ya veo que a ti también te pareció chusco y simpático, ¿no? Porque, claro, que bueno, los revolucionarios... Bueno, puede ser un revolucionario golpista o un revolucionario no golpista, pero sí, un golpista también, en el caso de él, es evidente que el golpe era para eso. Sí, además con una particularidad. Hay una frase de Largo Caballero... El proceso de armar a la gente a través de los sindicatos... En efecto. Es la revolución. Tanto es así que lo paramilitar, estar en la calle de una manera inequívoca, inequívoca, y además dice algo que es importante y que, hombre, vamos a ver, una persona con intención muy militante, digamos, de muy fanatizada de izquierdas, que no es el caso de Eliseo, bueno, yo no digo lo de fanatizado, lo otro sí, ¿no? Y lo de persona también. Ah, por supuesto, eso ya va de suyo, ¿no? No, quiero decir, esto no se puede negar. Largo Caballero llega a decir nada menos que lo siguiente. Por cierto, Largo Caballero, que era masón necesariamente, porque era estuquista. Es decir, no, lo digo por la profesión. Estoy haciendo una media broma, ¿no? Pero bueno. Era estuquista. Era estuquista, sí. Era estuquista, sí, de oficio era estuquista. Maestro albañil, en fin, una cosa así. Escayolista. Exactamente, sí, así, para que a la pata la llana, ¿no? Más claro. Bueno, pues dice, hay un momento en el que dice de una manera provocadora, iba a decir chulesca. Pero en fin,
tiene su punto chulesco también, dice, si quieren ir a la guerra civil, que vayan. Es que lo dice él. Dice así, si quieren ir a la guerra civil, que vayan. Es que cuando el ambiente ya estaba de... a ver, es que entonces... Claro, pero Largo Caballero participó del primer gobierno de la República, que no fue un gobierno revolucionario. Y, digamos, pero si Largo Caballero estuvo con Primo de Rivera, como sabemos. O sea, también estuvo de una manera Estado. Bastante conveniente. Por eso digo pero, de revolucionario... Pero, sí, sí. Sí que, pero bueno... Bueno, no hay que perder de vista cómo quedó apodado, el Lenin español. Sí, bueno, pero eso fue todos esos apodos de guerra tienen un... Si miras a prensa de guerra es muy curioso, porque he tenido visto bastante. Claro, tiene ese aire grandilocuente, bueno, sí, propagandístico, hiperbólico, sí, que sí. Característico de la prensa de guerra. O que se lee ahí no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, ya tenemos que cerrar esto. Ya no. Está bien, ¿verdad? ¿Os parece otro bien? Día, si quieres. Estupendo. Porque ya es lo último, último, último. Que dice uno de los capítulos que me parece muy interesante, es que si no hubiera habido la guerra de España, quizá no hubiera habido... Es decir, si no hubiera habido la guerra de España, no. Si hubiera ganado los nacionales o los otros sin necesidad de la intervención de las potencias extranjeras, les hubiera sido una guerra cortita. O bien un frente, o sea, un alzamiento abortado, o bien una victoria rápida, que era un poco lo que parecía. La idea inicial era esa, claro. Entonces, quizá no hubiera habido la oportunidad para probar sobre el terreno los nuevos armamentos, no hubiera dado al fascismo europeo el convencimiento de que eran imparables, que se les produjo, y a lo mejor la actitud de Hitler, sobre todo. Y también de Mussolini, pero sobre todo de Hitler, no hubiera sido la que fue, y a lo mejor... Bueno, pues puede ser. También puede un pequeño inciso, que algo que se ha dicho antes, que a sovietización esa non é o que bota atrás as potencias occidentales, e a inhibición das potencias occidentales a que dá pé a sovietización. Bueno, eso ahí tenemos una discrepancia. Hay que discutirlo. Una discrepancia monumental. Monumental. Tírate cuenta que no existía nada más que una fuerza que era minúscula, que era OPC español en aquella época. Era una fuerza minúscula que defendía. La personalización es desde la entrada de Stalin, claro. Claro. Pero la JSU es comunista. Eran juventudes socialistas unificadas. Claro, pero una fuerza, acoge las juventudes socialistas. Pero una fuerza, bueno, está claro. Era una fuerza minoritaria. Es Carrillo, precisamente, el que sí. Las... Claro. Pero ¿cuántos militantes tiene OPC comparado con que tiene UGT o CNT? Pero eso ocurrió con la falange también, en mucho menor grado. La falange era muy poco, era bastante menos. La inhibición de las potencias occidentales a hora de apoyar a la República... ¿Y por qué se inhibieron? Bueno, un momento, ya no puede ser, lo siento, pero el próximo día yo tomo nota de esto, porque esto es interesantísimo, sí, no te voy a preguntar de qué vamos a hablar el próximo día, porque va a ser de esto. En el café vamos a tener un anticipo. Exactamente. Bueno, perdón, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir a galope tendido con lo nuestro, la masonería. Llevamos todo el rato hablando de masonería y no pronunciamos todavía, voy a hacerlo yo ahora mismo, no es imprescindible, pero me parece que merece la pena citarlo, a Ferrer Benimeli. José Antonio Ferrer Benimeli es un profesor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza, en situación de jubilado ahora mismo, y pasa por ser una autoridad dentro del mundo de la masonería, del estudio, de la consideración de la masonería. Yo estoy totalmente de acuerdo desde una perspectiva más o menos crítica, sobre todo con algunas consideraciones puntualmente concretas, pero desde luego sí es una autoridad extraordinaria. Lo digo porque parte de lo que podamos apuntar, y sobre todo yo mismo, naturalmente tiene una cierta inspiración ya para describir o para criticar el trasfondo de investigación histórica de Ferrer Benimeli. Bien, hecha esta aclaración, pues voy a decir algo sobre la masonería de las mujeres, ahora que tenemos ahí muy próximo. Sí, que acaba de pasar el día de la mujer, ayer concretamente. Bueno, y si no fuera el Día de la Mujer, naturalmente lo iba a citar igual, como es natural. En el año 1774, el Gran Oriente de Francia creó un nuevo rito
al que llamó de adopción, o también masonería de damas, que constaba de los siguientes grados: aprendiza, compañera, maestra y maestra perfecta. Que ya la terminología apunta maneras, ¿no? En todo caso, estaba basada, y yo creo que aquellos grupos feministas recalcitrantes creo que deben de tomar nota, lo digo como una provocación cordial, ¿eh? Una provocación cordial. Estaba basada la incorporación de la mujer a ese grado de masonería, a la masonería de las damas, estaba basada en la virtud, cimentada sobre los principios que inspiran el amor al bien, el horror al vicio, literal, y la práctica de las buenas costumbres. Es decir, con lo cual, yo creo que tenemos aquí la referencia ideal del prototipo de mujer masónica. Masónica, actualmente en el siglo XVIII, claro. ¿Qué es el de la mujer del siglo XVIII? ¿Qué es el de la mujer de siempre, casi, ¿no? En efecto, eso, por eso quise significar y por eso hablé de provocación cordial. Porque esto de que inspire el amor al bien me parece muy bien, basado en la virtud, desde luego, pero es que después el horror al vicio. Claro, ahí eso. Pobres racionalistas, si levantaron la cabeza. Claro. Lo de hoy. Exactamente, exactamente. No, sobre todo, en fin. Para que, bueno, yo una vez dicho esto, yo creo que debemos devolver a lo ferrolano y a una curiosidad que, como una, en fin, como una cosa, digamos, una licencia simbólica, dicho con todo respeto, naturalmente, no deja de ser curioso que un masón ferrolano significado se llamara Santiago de la Iglesia. Sí, de la Iglesia. Sí, eso también es algo que, que es bien llamativo. Sí. Sí. Sí, que yo creo que, digamos, siguiendo en importancia a Francisco Suárez, o gran, digamos, líder do republicanismo en Ferrol, pues o continuador, además biógrafo, que fai unha necrolóxica de Francisco Suárez de Santiago de la Iglesia. Claro. Que creo que traballaba no laboratorio municipal e, bueno, foi un personaxe ademais animador de... Había unha loxa ferrolana? Había varias. Sí. A primeira foi a Luz de Finisterre, que nace dunha loxa que de Coruña. Que son todas escisións de outras. Sí. Hai escisión... O gran, digamos, o Ferrer Benimeli galego é Alberto Balín, é o gran historiador da masonería en Galiza. E el comenta como, sí que é verdad que hai algunhas que son escisión no sentido de bifurcación, e o que hai tamén é a procreación, o que di el... Procreación. Que a loxa coruñesa dá a luz tamén a loxa ferrolana. Son sete membros da loxa coruñesa, digamos, que eran ferroláns, os que fan nacer a Luz de Finisterre. Esa é a loxa de Francisco Suárez, que actúa entre 1870 e 1875. Gran maestre, ou como era? Pois eu creo que sería o gran maestre o Francisco Suárez. Agora mesmo non é o meu forte a terminoloxía masónica. Porque nas novelas dele non aparece a masonería, non? Eu creo que explícitamente non. Supoño que sí que haberá algún sinal que o entendan os iniciados. Os iniciados, sí. Bueno, ese tipo de cosas sí las sabía. Sí, era típico. Que tamén hai unha anécdota que conta o propio Alberto Balín, tamén de un... dunha historia que aparece, bueno, as historias de masonería, se comenta dun barco holandés que é interceptado por un barco español e que os van a asesinar, pero que o... Isto parece ser que está na historiografía masónica non española, e din que o... un pouco un xesto desesperado, un dos da tripulación do barco fai un sinal masónico que é respondido por o tripulante do barco que era de Ferrol, o dio é recoñecido a historia como irmán masón. Entón hai un recoñecemento e unha un mellor trato. Ya funciona a fraternidade. Ese é, digamos, que digamos, é un relato que fai el sobre, digamos, algo que circulaba por aí, o pon como un antecedente da masonería en Ferrol. Sí, tiñan xestos tamén de recoñecemento mutuo. Sí. Non sei cales eran, pero sí que... Bueno, antes de saúdo... Ou terminolóxico, mellor, ou físico... Un xibolet. Sí, unha...
Digo, antes de que se nos despiste, que seguramente no, ¿eh? Pero me parece citar, por la curiosidad de la pertenencia a la familia Franco, a Ramón Franco. Sí, creo que también, no sé si Nicolás Franco. Yo creo, de Nicolás se habló también, sí. Bueno, y del bueno. propio Francisco se habló. Uh-huh. Esto sí, ya... Pero eso es un mito. Sí. Lo de que Franco sí, intentó sí. entrar en la masonería y cómo no lo aceptaron... Siempre le guardo rencor. O no, bueno, eso, yo, eso fue en la Marina, a mayor fue en varios. No, sí, yo que, no fue acumulando rencores, no fue coleccionando. Es una leyenda, bueno, es una leyenda. Yo esa teoría de los rencores en general respecto a Frank, bueno, respecto a Frank y a otros, pero respecto a yo esa teoría de rencores, yo personalmente no creo. Bueno, pero y el hecho de intentar ahora, el hecho de que a lo mejor lo haya intentado no sería descartable, considerando que hay militares que, sí, que participan. Ahora, pero, sus preocupaciones no parecían esas, ¿verdad? No, pero bueno, también hay personajes históricos que tampoco, aparentemente, Nicasio Pérez, que fue senador del reino, tampoco un personaje que yo inicialmente catalogaría como masón, algún pero otro... Pero supongo que siguen siendo pertenecientes a una sociedad secreta, es decir, que no debería de notarse, ¿no? Más sí. que entre ellos. Sí, pero a mí, no sé, en ese caso en otros me llama atención personajes que tal como concepto que hemos elaborado sobre lo que podría ser un masón no se corresponden. Sí, 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 evidentemente. Sí, el caso de Ramón Franco, además, yo que esto sí parece probado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, queda como... probado. Pero yo creo que es que Ramón Franco era una personalidad básicamente aventurera, en el sentido. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto, estamos de acuerdo. Aventurera, además con un sentido de arrojo y de valentía y tal, ¿eh? No aventurera y a la. Es decir, lo del vuelo del Plus Ultra, yo creo que es, en fin, una referencia inequívoca. Pero yo creo que en este aspecto no creo que él tuviera tampoco unas pretensiones. Ya lo veo más en Nicolás Franco. Uh-huh. Nicolás Franco, yo creo que es el más calculador, digo en sentido, sí. ¿no? Es que yo creo que hay, es difícil un poco hacerse una idea de lo que hay entre la visión beatífica, de lo que el anunciamiento de los principios de la masonería, y más en, claro, que el propio claro. franquismo o la lenda que hay sobre la masonería como una especie de máquina de crear. Claro, pero yo creo que tanto el buenismo das, en fin, das proclamacións como o malismo das sí. críticas furiosas obvian que no medio ten que haber unha realidade sí, o que pasa pode que ser perfectamente conspirativa claro. sí, pero, para ben ou para mal. Claro, pero tamén eu creo que tamén neso debe haber unha variedade grande porque tamén hai as loxas de obediencia do Gran Oriente Español sí. pero, por exemplo, en Galicia había algunhas que estaban vencelladas ao Gran Oriente Lusitano as que viña, as que... Por que todas son Gran Oriente? Eu non porque sei. Porque en Portugal, Gran Oriente... Sí, son denominacións... No, yo creo que tiene que ver con a propia simbología. Sí, eu creo que sí, debe ser. A referencia simbológica, sí. 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 Entón, eu creo que... E son loxas, por exemplo, en Ferrol, hai loxas que duran moitos anos, como o de Finisterre, Unión Masónica, alguna outra... Despois son perseguidas polo franquismo. Sí, sí, sí. Por exemplo, hai unha loxa na Segunda República, un pouco antes incluso, a Breogán, pero tamén a Francisco Suárez, que colle o nome do gran masón Ferrolán, pero tamén hai loxas que duran pouco tempo e que me dá a impresión de que non hai unha actividade de que eso non tampouco dá tempo a facer gran cousa sí, en loxas que duran claro. dous, tres anos e que o sea, a capacidade digamos, utilizando o término operativo de esas loxas no sentido, digamos, normal, pouco debían de poder facer en ese tempo. Bueno, vamos a ver, la historia se terminó, porque, claro, nos fuimos con digresiones e historias y ya se nos terminó el tiempo. Si queréis apuntar algo, yo también, claro, pero tú en particular, por si quieres redondear, dejar, sin perjuicio de volver a este asunto, que yo creo que debemos devolver después de un tiempito, unos cuantos meses. Yo quería hacer una pregunta, experto. Pero tiene que ser la cosa sí. breve. ¿Hay masonería hoxe en Ferrol? Y si hay aberta, ¿se sabe? ¿O hay subrepticiamente? Conozco masonería en Coruña, no sé si funciona a nivel coruñés o a nivel galego. Supongo que algún masón
a ver en Ferrol, pero y funciona abertamente y públicamente unha entrevista, me parece que ao cargo así representativo da loxe que funciona en Coruña. O sea, pues, que ten... yo creo que hoy el secretismo, con, digamos, con la comunicación, con las redes sociales, con toda esta historia, la posibilidad de secretismo de moverse. Hombre, yo creo que la también, discreción sí. Yo creo que también hay una voluntad también de más. Yo creo que también sociedades más democráticas, o formalmente más democráticas, hacer sociedades secretas. Claro. Entonces, no, digamos. Es difícil, pero por otro lado es menos necesario. Claro, menos claro, necesario claro, y claro, también da una imagen claro, negativa. Así es, así es. O secretismo. Bueno, entonces queréis apuntar algo. Que, hombre, yo creo que sí que me parece interesante resaltar que en Ferrol, eu, digamos, o que vexo da influencia masónica, un pouco en algunha das cousas que les din no mundo da instrucción, as escolas a escola laica que se funda a final do século XIX e un pouco as actividades do Ateneo, Ferrolán, eu creo que aí hai un componente masónico e toda unha serie de sociedades que eu creo que aí sí que pode haber certa influencia, non directa ou mellor, pero sí indirecta, porque son esos círculos ferroláns que estás vendo sempre a personas que por unha afinidade ou por unha relación a través da masonería, pois están máis ou menos sempre en contacto e sempre facendo cousas parecidas. Por exemplo, na casa de Hildegard, bueno, vamos a ver si ponernos, pero aí había masones seguramente. Claro, seguramente sí, sí, sempre se dixo que había reuniones. Sí, e polo... Sí. El padre de Hildegard, sí, el padre... Sí, sí. De Aurora Rodríguez. Sí, 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 o avó. Sí, sí. Sí. E aquí a loxa que estaba aquí perto de na Rúa Madalena era onde estaba a loxa Francisco Suárez, que tiña un funcionamento máis público que as anteriores, máis discreto. O sea, bueno, discreto. Pues si te parece bien lo dejamos. Como, pero a mí me parece como mal. Seguramente otro día claro, en claro, canto no, falemos de otro tema seguirá sí, nuevamente. Sí, sí, podemos, sin duda. Y se podrá tomar. Sí, sí, por supuesto. Pero sí, además de esto, queda mucho que hablar siempre. A mí, como sabéis, me queda, por ejemplo, lo del Conde de Aranda, que os comenté hace un rato, y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hoy voy a dar lectura a un poema, a mis ojos, bellísimo. Un poema de Gerardo Diego, titulado Poema a Violante. Y lo voy a leer directamente de esta revista. Revistas de este tipo que vengo sacando de paseo desde hace unas semanas, El Micrófono de Papel, en su número 4 del invierno de 1986. Poema Violante, como digo, de Gerardo Diego. Dice así: a veces cantaba un pájaro en la sazón de piedra. Tiempo hubo entonces en que los astrólogos masticaban las flores para aprender el sánscrito. Pero la moda de hoy arrolla el firmamento en un alambre y recoge mensajes como el dedo meñique. El párroco de aldea distribuye los mapas y multiplica por 97 los peces del otoño. Admiraré su alma caligráfica, así como también la novena paciencia. Paciencia mineral del diputado A. Cortes, que obtiene el café puro de paloma y se lava los ojos con jabón de idioma. Desde aquí, al mes que viene, una madre se seca y un viento fijo se mantiene. Mi ilusión puntiaguda, tú lo sabes, se hace dos y el amor es soluble en agua de Dios. Por esto te he enviado este plato de ondas. Un poema en un suspiro sin opresión de pecho. Cuéntame tú los dientes y está hecho.
Bueno, a mí es que me encanta este poema. Me parece el final que es muy de Lope. ¿Estás de acuerdo? Hombre, claro. Violante ahí al fondo, el violante al fondo. Y el último verso. El último verso, en efecto. Y está hecho, ¿no? En fin, Gerardo Diego, yo creo que escribía una poesía como Dios manda. Hombre, es un profesor de literatura, entonces es lógico que haya siempre una cierta erudición por ahí por debajo. Sin la menor duda. Referencias culturalistas, diríamos. Así es, así es, así es. O sea, ¿cómo dicta en consecuencia la musicalidad, la carencia rítmica del lenguaje, ¿no? La arte poética con la herramienta de la palabra como expresión y extensión de todo esto. Dice él, calor de vida, no frialdad de estatua, que lo dice él, son palabras de él, el hombre haciendo el poema a su imagen y semejanza, más o menos barrunta, dice, en lo posible, y aclara, y en lo imposible. Y si es en lo imposible, matiza, tanto mejor. O sea, el espíritu en la palabra poética de Gerardo Diego. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Finaliza, claro, también aquí, ahora, en este momento, Crisol de Cultura, en esta edición del sábado 9 de marzo de 2019. Bueno, muchas gracias, Eliseo, por tu presencia. Por a vos, como siempre. Muchas gracias, en fin. Y ya ves que el tiempo se nos ha quedado un poco corto, además, como casi siempre, realmente. Sí. Como casi siempre. Pero esto también es un incentivo para volver y volver cuanto antes. Que, por cierto, en fin, yo creo que voy a tardar algo menos que la última vez, que te di así un poco de cuerda de más, y enseguida te vas de viaje y estás... Ya sabes que no hay problema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias también a ti, Emilia. Nuestro próximo invitado, la semana que viene, será, por otra parte, un buen amigo de Eliseo, Jaime López Fernández, y con él hablaremos sobre un asunto de cierta curiosidad. En principio, vamos a hablar sobre Concepción Arenal, aprovechando la proximidad de su bicentenario, del bicentenario de su nacimiento. Pero, en realidad, lo que nos ocupará en conversación preferente va a ser, sobre todo, el reconocimiento de las estatuas que hay por ahí, de los conjuntos de estatuas que hay por ahí, en homenaje a la memoria de Concepción Arenal, con sus referencias históricas, anecdóticas, de gran curiosidad en algunos casos. Yo ayer hablaba con Jaime y le dije, bueno, y estas son todas, y cuando terminamos y me dijo, sí, dije, ¿estás seguro de que no hay más? Y me dijo, no, no, me lo dijo con cara como de sorpresa, como diciendo, pero hombre, no lo voy a saber yo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que va a ser un programa atractivo, singular, sumamente interesante, por eso, por la recreación anecdótica, porque hay cosas incluso sorprendentes. En fin, la cosa continuará naturalmente el próximo sábado. Volvemos con Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en internet para todo el ancho mundo. O sea, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, también por vuestra simpatía, que como digo a veces, alguna también habrá. Y la recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Bien, que será un placer vernos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias
Buenas noches y feliz semana. While others